llegado el día en que me toca ceder el cargo como presidente. Será efectivamente en la persona de Adrián Alarcón sobre quien recaerá esta responsabilidad. Permítanme hablarles un poco de Adrián. Es una persona extraordinaria, con gran responsabilidad y cariño a su familia, a su trabajo. Es maestro en la administración, gran empresario, excelente ser humano y como amigo es mejor. Entra con un equipo multidisciplinario, experimentado académicamente, como en el trabajo gremial también. No dudo que todos ellos harán un gran papel en Coparmex y Pancingo, con diferente estilo, sí, pero con el mismo ADN, los valores de Coparmex. Felicidades, bienvenidos a Coparmex. Mejor permítanme hablar de cómo Coparmex me cambió la vida a mí y a muchas personas más. Me refiero a todos nosotros. Me refiero a las personas que formamos Coparmex, a los que estamos aquí. Y también a aquellas con las que he tenido relación gracias a mi labor de presidente. Me he podido contactar y trabajar con instituciones financieras, con empresas, con organizaciones empresariales, con asociaciones civiles, colegios, colaboradores de nuestras empresas, transportistas, con el colectivo lésbico, gay, transgénero, con comisarios, con policías comunitarias, con servidores públicos, con presidentes municipales, con diputados, gobernadores en turno y gobierno federal. La participación ciudadana es un tema recurrente tanto en el ámbito político como en el académico. Es el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal, desde su identidad como ciudadanos. Consideramos importante el tema de la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas porque constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento social. Hoy somos casi 500 socios en Coparmex, más de 20 organizaciones hermanas con las que trabajamos y les damos gracias. Gracias por su confianza. Muchas gracias a la Asociación de Purificadoras y Hielo del Estado de Guerrero. Muchas gracias a la Unión de Permisionarios de Chilpancingo, UPECH. Muchas gracias a Asociación de Constructores de la Tierra Caliente, AC. Gracias, Cámara Nacional de las Artes Gráficas. Gracias, Colegio de Abogados del Estado de Guerrero. Gracias, Colegio de Administraciones del Estado. Gracias, Club Rotario de Chilpancingo. Gracias, Sociedad de Padres de Familia. Gracias, Empresarios Unidos del Centro de Chilpancingo. Gracias, Sindicato de Trabajadores de Chilpancingo. Gracias, Empresarios Unidos de Ajuchitlán. Gracias, Comerciantes Formales Unidos del Mercado Baltasar R. Leiva Mancilla. Gracias, Artesanos de Chilapa de Álvarez. Gracias a los dos consejos coordinadores empresariales que preside mi amigo Fernando Meléndez Cortés y Omar Elías Azar. Gracias, Colegio de Contadores. Gracias, Canaco, que preside mi amigo Pio Quinto Damián. Gracias, Consejo del Mezcal. Gracias, Valores por la Vida, AC. Gracias, Cámara de la Industria de la Construcción. Gracias, Unión de Transportistas Democráticos, UTD. Gracias, Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Guerrero. Gracias, Colegio de Economistas del Estado. Y a más y muchas más organizaciones que han trabajado de la mano con nosotros, muchas gracias por sumarse a este gran esfuerzo en el Estado. Mención especial merece quienes en el ánimo de vertebrar esfuerzos por crecer, desarrollar nuestra economía y encontrar formas de comunicarnos, pero sobre todo designar grandes acuerdos de colaboración merecen. Y quiero darle las gracias a la Universidad Autónoma de Guerrero, a la Universidad Tecnológica de Iguala, al Tecnológico de Chilpancingo, a la Cámara Nacional de Vivienda, al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muchísimas gracias por su colaboración y haber firmado importantes acuerdos con Coparmex.
Y por supuesto, gracias a todas las autoridades que han contribuido a una cordial relación y al cuidado de nuestras empresas. Muchas gracias a todos ellos. Aprender a trabajar en equipo no es fácil, y menos cuando nunca lo hemos hecho. Nunca más debemos de permanecer inertes ante la apremiante necesidad de participación ciudadana. Sigamos rompiendo paradigmas. Gran ejemplo tuve y tengo del presidente saliente de Coparmex Nacional, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón. Te pido, por favor, presidenta honorina, hazle llegar mi agradecimiento personal al presidente nacional de la Coparmex, quien ha sido para mí ejemplo de liderazgo, ejemplo de humildad, pero sobre todo, un gran ejemplo como ser humano. Muchísimas gracias. Sin su ayuda y sin sus consejos, seguramente no hubiéramos avanzado tanto. Exprésale mi agradecimiento, por favor, por sus valiosos consejos. Por supuesto que en esta travesía llamada Coparmex, tengo que agradecer a valiosas personas que me han motivado y aconsejado. Primeramente, mis padres, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Y a quien tengo que darle las gracias por su comprensión y su madurez, es a ella, el motor de mi vida. Grecia. He aprendido algo. Vivir intensamente. Antes de hablar, escuchar. Antes de escribir, pensar. Antes de criticar, examinar. Antes de herir, sentir. Antes de orar, perdonar. Antes de rendirme, intentar. Gracias, Coparmex. Gracias por permitirme aprender, crecer y ayudar a mi hermoso estado de Guerrero. Muchas gracias.